qué, macho? Te dije que pararas el operativo, pendejo. Si me hubieras escuchado, no te hubiéramos atrapado, cabrón. ¿Qué hice? Excelente, mi amor. Excelente. Eso te pasa por meter tu pinche cucharita donde no debes. Why are you so insistent? I want the entire force, and not just here in Mexico. I own the DEA. I own the Marshals. Why can't I own you? Why don't you take the money I offer you to look the other way? What's your price? Maybe I should ask your wife. Bring that esposa. Your daughter, she's in school right now. No? I don't think so. Now, the honorable way to die is to cut off your head. But you don't deserve to die honorably. Quémalo todo! ¡Para el operativo! ¡Y no te atrevas a agarrar a Torres, cabrón! ¡Regrésate! ¡Hijo de puta machete! ¿Por qué no escuchas mis órdenes? ¡Acordón el área y espera por refuerzos! ¡Escuchaste, pendejo! ¿Conocía usted a la víctima Anselmo Rodríguez? No. Pero fue a buscarlo al edificio donde ocurrieron los hechos. Sí. Fue a buscarlo para entregarlo a la policía. ¿Y por qué quería entregarlo a la policía? Porque ese hombre violó a mi exmujer y a mi hija, por eso. Y digo yo, Lobos, ¿no era más fácil llamar a la policía y decirle dónde se encontraba? Quería asegurarme que no se fuera a escapar. Por supuesto. Los muertos no pueden escaparse. Objeción, su señoría. El fiscal está prejuzgando. Formule su pregunta, doctor. Usted tuvo frente a sus ojos a quien atacó, violó y golpeó a su exmujer y a su hija. Y nos quiere hacer creer que solamente lo llevaba la policía. ¿Sí? Esa era mi única intención. No nos mienta, Lobos. Usted quiso hacer justicia por su cuenta. Y por eso arrojó a ese hombre al vacío. No, no y no. No lo maté. Fue un accidente. ¿Un accidente que él nunca denunció? Sé lo mucho que significa ese caballo para ti. Ese caballo fue de tu padre. Tú no tienes que vivir esta experiencia, ¿sabes? Sé lo mucho que significa ese caballo para ti. Ese caballo fue de tu padre. Tú no tienes que vivir esta experiencia, ¿sabes? Get that saddle off the horse. That's a damn good saddle. Rodeo saddle, hand-stitched. I ain't letting that bitch have it, even if it was her old man's. I'll go back and check. Chiquita, you gotta go now. He's gonna call the police. Frida. Chiquita, please. ¿A dónde vas? Él va a regresar, ¿eh? Te lo prometo. Ricardo, get your spick ass out here. Amigo. You are out of control, pendejo! What? Your carelessness has gotten me into mass heat from the US. No, listen, man. You're nothing to me. Listen to me. I got a lot of money for you. You done. ¿Escuchaste, pendejo? ¿Oíste? ¡Estás muerto, cabrón! You don't tell me what I'm doing! ¡Ya la madre! Hector? Yeah. I see. ¿Qué pasa, Hector? Everything is smooth, man. You should be very happy, man. ¿Qué tuviste que ver en el asesinato del agente de Estados Unidos? Of course not.
Es mejor que no me mientas, cabrón. Pero por lo menos puedo decir que soy sobreviviente de cáncer. Ese día fue el señor a comer solo, sin su esposa. Y no sabía qué decirle, pero... pues con toda y pena me animé. ¿Señor quiere más café? No, muchas gracias. Oiga, ¿y cómo sigue su esposa? Ya está bien. Precisamente fue a visitar a su familia. ¿Cómo has estado? Más o menos. Un poquito nervioso porque me acaban de diagnosticar cáncer. Fíjese lo que es la vida. Ahora me tocó a mí. No me digas eso. ¿Y cómo te sientes? Estoy bien asustado porque me operan la próxima semana y estos son mis últimos días de trabajo. Imagínese lo que voy a hacer. No sé cuánto va a costar ni cómo lo voy a pagar.